aventura. Pero con todos nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar de una buena aventura, de caza, pesca y más. Aventura con todo, aventura con todo y mucho más. Hemos pegado, pegado ahorita, vamos a ver la pelea que viene de él. Vamos a ver. Es un pica. Ese se va. Jálelo con cuidado. Ese lo vamos a llevar. Peligroso que nos cae la boca. Sí, va. Ya está vencido ahí ya. Se fue. No. Ah, pero está bien pegado. Y ese sí está grande. Ese tiene que irse con el niño. Ahí vemos a nuestro amigo que ahorita sí lo agarró. ¿Lo enrolla usted? ¿Cómo le hace ahí? Quiero ver cómo. ¿Cuál es el punto que hace nuestro amigo? Ah, lo agarra de la. Está bien agarrado, ¿eh? Ese es el problema. Mejor métale la. Ahí está, este sí está chulo. Este sí está, que es una chulada. Una berraquera. Cuidado. Está bueno, ¿eh? Sí. Este está bueno. Que agarremos unos 20 de estos un día, va. O tiene medidas este, tiene cantidad. Voy a traer una cubeta para que no se lo brinque mucho. Para no hacer tanto molote, vamos a tener que ponerlo en una. Este sí ya se va. Si tiro acá, agarramos más. Sí. Este sí, agárralo y levántalo para la foto. Póngalo para la foto ahí. Es que está grande. Ahí está, ya es pescado. Ahí mero. Está, que es una chulada. Ahí está. Está bonito. Ahí va, señores. Sí. No, este se va porque se va. Ahí tenemos la otra niña. Él dura mucho porque ando hielo. Ahorita lo voy a tirar de hielo. Ahí está nuestro amigo. Bueno, aquí estamos ahorita. Ya agarramos un pick up bass de muy buena medida. Muy rico. Este se mira más limpio el agua aquí, va. Está nuestro amigo haciéndolo. Sería de pescado. Quiero mostrarles que es la iguana que está ahí arriba. Arriba ahí del palmo está el otro garrobón. Y abajo. Ahí está la otra. De más adelantito. Aquí. Andan como unas 5, 4, 6 iguanas. Ahí se logran ver. A poco. Hay varias. ¿Cuál es la carne que más le gusta a usted? ¿El bass, pica bass? ¿Cuál de los dos? Son muy
parecida. El pico es más, tiene menos espina y es más sabroso. A ver qué es lo que pasó aquí, pero las iguanas, dos. Aquí hay algo que está cazando estas iguanas, fíjense. No sé si es que las matan. Hay varias. ¿Qué hay? Hay varias iguanas que las vienen a matar. Fíjense que había un americano. A mí me da sentir matar a una animalita solo por matarla. Mejor no la mato para dejarla ahí. No, porque ellas son seres vivientes también. Si se va a matar, tiene que ser un objetivo para darle de vivir a otra gente. Claro. Comida. Porque para eso son los animalitos. Pero no para, para solo matarlos por matarlos. Tres hay ahí, mire. Tres evidencias. Donde están una, dos, tres. Que solo las disparan y las dejan. Mira. Entonces anda, anda un americano que anda un rifle, un 25. Largo, con, de tiro largo. Y solo las tira y ahí las va dejando tiradas muertas por 40, por 50. Cuando me dijo eso, yo le dije que no lo hiciera, porque yo las cazaba para llevármelas, pero porque me las iba a acabar, le dije yo. Ahí anda debajo. Vamos a ver, no me deja ver el reflejo, pero ahí está una. Hay como unas cinco aquí ahorita. Vamos a ver si... No, la grande que está aquí. Ah, la que está en el coco. Ajá. Está con la cabeza en el coco. Según ella piensa que está escondida ahí. Vaya, aquí andamos ya terminando prácticamente este video con nuestro amigo Mario, ya que hemos tenido el éxito, ¿va?, de agarrar. ¿Cuánto agarró? ¿Un pick up bus? Dos pick up bus. Y dos Maya Cycle. Dos Maya Cycle. Un Maya Cycle se quedó con nosotros y un pick up bus, el más grande, por supuesto, que es el legal que nos llevamos. Pues ahí andamos ya ahorita en este movimiento. Así es que yo voy a tener que marcharme, voy a ver si voy a hacer la cacería de iguana. En, vaya, estos son los hay que hay aquí, dice danger, peligroso, dice que estar un poquito retirado del agua porque hay presencia de animales peligrosos, lo que es lagarto, culebras. No hay que tirar comida, tirar objetos en el agua porque los lagartos se mueven, ni tampoco comida, dice. Ahí está. Hay que respetar la vida silvestre de ellos. Bueno, así es, las reglas son reglas, leyes son leyes, hay que respetarlas, ¿verdad, Mario? Uno no puede andar sobrepasando las leyes, porque si uno no lo hace, ahí va a estar el pick-up de nuevo. Con un poco de suerte y a lo mejor ahí lo agarra. No sé si fue un pick-up o el fondo, ahí uno tiró. Ahí anda, ahí se miró algo ahí. Vamos de aventura, pero con todos nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar de una buena aventura, de caza, pesca y más. Aventura con todo, aventura con todo.